Bueno, no tan bueno, ya está acabando. Bueno. Bueno, guitarra. ¿Qué pasó, coño? La cagaste, no se oye. Me está preguntando dónde va y digo, ¿qué? ¿Para qué lado? Buenas noches. Estos son nuestros anuncios parroquiales. Hoy es el último día para recoger los biberones o sobres para la recaudación de fondos para el Centro de Apoyo a San Germany, que ayuda a las mujeres jóvenes en etapa de embarazo. Al final de la misa habrá voluntarios recogiendo los biberones o sobres con o sin donación. Si no trajo hoy su biberón, lo puede llevar a la oficina de San Germany, que se encuentra en Lancaster y Worldwide. El lunes 2 de noviembre
tendremos misa en español a las 7 de la noche para recordar a nuestros fieles difuntos. Es requerido que ustedes se registren para asistir a la misa en la página de internet de la Iglesia de San José. Tenemos algunos boletines con información de nuestra parroquia en la entrada de la iglesia. Si usted no alcanza uno, lo puede encontrar en la página de internet de la Iglesia de San José. El Señor Jesucristo nos presenta los dos polos de nuestro amor, Dios y el prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, especialmente a los más necesitados, nuestro amor a Dios es pura palabrería y una refinada forma de egoísmo. Hoy celebramos el 30º domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos de pie para iniciar nuestra celebración. El corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y serán fuertes, busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Evangelio hoy escuchamos de lo fundamental que nos manda el Señor: amar a Dios, amar al prójimo. Sencillo a decir, pero nos cuesta vivir. Todos tenemos pecados, tenemos que abrirnos a la misericordia de nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, o mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor,
Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, mi ira se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor. Y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi elegido. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y de ahí y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero,
para servirlo, esperando que venga del cielo su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, y es que nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos llegando cerca al final del Evangelio de San Mateo. Jesús está en Jerusalén y enfrenta muchas pruebas, trampas, preguntas de mala fe. Son varios los grupos de enemigos que desean condenarlo. Hoy es el turno de los fariseos. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Como siempre, la respuesta de Jesús es acertada. Primero, Dios. Amarás al Señor con toda tu capacidad, tu corazón, tu alma, tu mente. Este es más grande y el primero. Pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos incluyen toda la ley y los profetas, toda la Biblia, quiere decir. De los 10 mandamientos o las 10 palabras que recibimos en el libro de Éxodo, los primeros 3 tratan de nuestra relación con Dios, cómo amar al Señor con toda nuestra capacidad. Los 4 a 10 de los mandamientos nos enseñan cómo tratar al prójimo. Siendo honestos, tenemos que admitir que nos cuesta vivir eso, lograr la respuesta adecuada verbalmente, como un buen alumno, repetir las palabras, no es tan difícil, pero día tras día vivir es difícil. En la segunda lectura estamos con, de todas las cartas de San Pablo, la más antigua, la que él escribió primero. Y está a la comunidad de Tesalónica, a
ahora Grecia. Y San Pablo exhorta a esa comunidad a continuar viviendo su fe. Como él mismo ha sido convertido de enemigo a Jesús y a la iglesia, de enemigo a amigo, apóstol, misionero, entregado y encendido. Él ha llegado a ser ejemplo para todos los creyentes y dice que nosotros, nuestra comunidad de San José, debemos tener ese deseo de ser ejemplo, de imitar a San Pablo, a Jesús. Debemos contemplar estas palabras y ver lo que implican para nosotros. Imitación. Como el niño aprende observando, después imitando a sus papás, a otros, sus hermanos mayores. Todos ya quedamos muy pequeños ante Dios, tenemos que continuar imitando. Y el otro, siendo modelos, modelos que otros pueden ver e imitar. Todos necesitamos, para caminar en la fe, modelos. Y los santos que Dios nos da son modelos, amigos especiales. Debemos buscar conocerlos más. ¿Tienes un amigo especial entre los santos? Puede ser tu santo patronal. Puede haber una persona que vive que te parece como una persona realmente santa. Pero entre los que están ante Dios en el cielo, debemos buscar conocerlos más. Uno que celebramos hace 2 días, San Juan Pablo II, que muchos hemos conocido como el Papa tan valiente en su vida, en su enseñanza, en su apostolado y en su forma de perseverar con enfermedad hasta una muerte muy, muy reconocida y muy santa. Juan Pablo II, amigo especial, modelo para nuestra imitación. Está nuestro santo patronal. Estamos bendecidos a tener a José, el papá de Jesús. Ahí está, como nuestro amigo especial. El padre de la iglesia, el padre de nuestra parroquia, de nosotros. Tal vez tienes o debes tener una amistad especial, un conocimiento muy importante con tu santo personal, patronal. Para mí el apóstol Santiago, o de confirmación Pedro. Entonces trata de conocer y comunicarte más y más con ese don especial que es tu patrono del bautismo o de confirmación. Para todos está nuestra Madre María, entre todos los santos, una predilecta, nuestra Madre. Y les recomiendo en estos días, mañana tal vez podrían comenzar una novena oración de 9 días a un santo que siempre me ha gustado, es el patrono de la única iglesia que siempre ha servido solo a la comunidad hispana, está en Dayton, dedicado a San Martín de Porres. Pero este año más que nunca estoy recomendando recurrir a San Martín de Porres. Su fiesta, martes 3 de noviembre, día de las elecciones. Tenemos mucha necesidad de intercesión de nuestros amigos los santos. Sobre todo, nos enseña Pablo, imitar al santo más grande, que es el Señor, Jesucristo. En él encontramos la coherencia perfecta entre su palabra y su práctica. Ayúdenos, Señor, a practicar esa palabra que escuchamos hoy.
Entonces Jesús enseña amar a Dios primero, siempre Dios primero, después al prójimo. Podemos pensar, de un lado, el prójimo más próximo es la familia. Y cuando revisamos nuestra conciencia, nuestro corazón, muchas veces lo que nos llama la atención es lo que falta en la vida de la familia. ¿Qué pasos podemos hacer para llegar a una paz más profunda, una reconciliación, un vivir con la alegría que el Señor nos quiere dar? Otro campo de contemplación para el amar al prójimo está en la primera lectura hoy. La lectura del Éxodo ha sido escogido para ya iluminar el texto del Evangelio. Pasos prácticos y bíblicos. Amar a los más débiles, los más necesitados. En el Éxodo habla del extranjero, de la viuda, huérfano, al pobre, porque Dios escucha el clamor de ellos. Finalmente, en estos 10 días antes de la fiesta de San Martín de Porres, se propone pensar en el pueblo, en la nación, y cultivar un amor, una oración de intercesión para todo nuestro pueblo de Estados Unidos. Los que son ciudadanos registrados para votar deben participar conscientemente con nuestros valores cristianos. Nuestros obispos nunca nos dicen por quién votar, pero a veces, como este año, nos dan una recomendación en uno de los ballot measures, una iniciativa que yo veo como muy peligrosa. Viene con apoyo de mucha plata de afuera de Oregon, de unos que quieren promover las drogas peligrosas y tal vez promover un caos. Me he encontrado con personas muy alterado, muy high, meth, heroin, cocaine, la locura que les viene, el peligro que presentan. Esa iniciativa con el número 110 ya propone abrirnos a estas drogas muy peligrosas. Los obispos proponen un claro no para 110. El 110, no, nunca a las drogas fuertes y peligrosas. Sufrimos suficiente de las drogas que tenemos, alcohol y marihuana. ¿Qué es lo más grande, lo más importante? Jesús ha respondido rectamente. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu capacidad, tu fuerza, tu alma. Amar como Jesús al prójimo también. Como los santos, como Pablo, ser ejemplo, modelo, imitar a los grandes. Debemos ser unidos en oración y, como mencioné, propongo en estos días, 9 días, si comienza mañana, a San Martín de Porras, que sea amigo especial. San Martín ruega por nosotros.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que nos acordamos ahora no solo de nuestras necesidades, sino también de lo que necesita nuestro prójimo. Por la Iglesia, para que siempre atendamos a los necesitados en lo material y en lo espiritual, y extendamos la gracia de Dios a cada rincón del mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nuestros gobernantes, para que siempre vean por los más necesitados, especialmente en estos tiempos que estamos pasando por situaciones difíciles, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las personas alrededor del mundo que son perseguidas por su fe, para que encuentren siempre en los cristianos apoyo y ayuda, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra parroquia de San José y por todas nuestras intenciones, las cuales hemos ofrecido en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios de todo lo creado, tu amor y tu compasión no tienen límites. Concédenos la gracia de tratar a todos los necesitados de la misma manera que tú nos tratas a nosotros. Esto pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora invitamos al representante de cada familia a acercarse con su ofrenda para colocar en las canastas en cada lado. Se hizo pan.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la más gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos alabado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santos, Santos, Santos Dominus Deus Sabaoth, plenis uccelli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todo de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José,
San Juan Pablo II, San Martín de Porres, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Alejandro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Años de qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
acto de comunión espiritual, mi amado Jesús, creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo en estos momentos recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si tú estuvieras ya ahí y me uno a mí mismo completamente a ti. Nunca me permitas estar separado de ti. Amén. Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Tienen su cabeza para recibir la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vengan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
quiere.